Bueno, mis amigos, entre toda esta maleza que tenemos por aquí, que tenemos unas cuantas cosillas, vamos a destacar esta plantica que está aquí. Esta es una planta de la familia de los Chenopodium, ¿verdad? Es comparado con el quinoa, con el bledo. Le dicen, propiamente le llaman cenizo. Ve por este color que tiene así. Cenizo. Esto está abundante en toda esta zona donde yo estoy acá en Nebraska, por todos lados. Esto se come así mismo, las hojas es rica en vitamina A, vitamina C, calcio, hierro, fósforo. Súper nutritiva, ¿verdad? Comparado con, ¿verdad? Y tiene un sabor agradable. Quienes la utilizan, quienes la comen en quesadillas y en pasta. Le gusta a los que saben sus beneficios, ¿verdad? Cenizo. Está por montones esto por ahí. Sale en todos lados. Entonces, mirá, le tienden a llamar quinoa, aunque no es quinoa, porque produce una semilla que también se comen. Tremendo esto. Alimento por todos lados. Chenopodium. Mira cómo está aquí. Rica en calcio, vitamina C. Esta es bolsa de pastor. Bolsa de pastor. Esta yo se la he enseñado otras veces. Tiene la semilla, la vaina de la semilla en forma de corazón. Y esta mayormente yo la utilizo allá. Para detener hemorragias, cuando la mujer tiene demasiada menstruación abundante y dolorosa, esta es la planta ideal. Bolsa de pastor. Mira, aquí hay una ensalada. Una ensalada lo que hay ahí. De hecho, esta sabe como a mostaza. Ve que uno puede aquí combinar varios sabores. Entonces, en esta pues le da el saborcito a mostaza. Si queremos un poquito de sabor amargo, pues tenemos el diente de león. Que comer la hoja de diente de león es excelente para estreñimiento, por ese sabor amargo que tiene. El sabor amargo estimula la vesícula. Para los que tienen piedra en vesícula también,
porque estimula que la vesícula produzca bilis y se vacíe. Todo lo que es sabor amargo es así. Estimula la vesícula. Cuando hay vesícula vaga, digestiones lentas. Las personas que tienen problemas de gastroparesis, ¿verdad? Esas digestiones lentas. No se olvide de en la dieta incluir hierbas amargas.